Sí, realmente muy, pero muy contento toda la comisión organizadora. La verdad que un éxito rotundo la noche del sábado, la verdad que colmó todas las expectativas. En algún momento nos vimos desbordados, tanto en los comedores como en el despacho de cerveza. Pero bueno, pudimos sacarlo adelante de la mejor manera y la verdad que salió una noche redonda. ¿Cuántas personas más o menos ingresaron? Nosotros calculamos más o menos cerca de 4.000 personas que estuvieron el día sábado. Teníamos más o menos entre 3.000 y 3.500 ubicaciones, sillas, y había muchísima gente parada, así que estimamos más o menos en esa cantidad. ¿Ya tienen un número de la cantidad de barriles de cervezas que vendieron, de las porciones, de las diferentes propuestas en lo gastronómico? No, durante la semana le vamos a estar pasando el resultado de lo que tiene que ver con la gastronomía, pero la verdad que lo que te puedo adelantar que fue muy, pero muy positivo. La verdad que hacía muchísimos años que no teníamos resultado así en lo que es venta. La verdad que muy, muy, pero muy contento con la parte gastronómica. Y bueno, y en la parte musical también, la verdad que colmó todas las expectativas. Tuvimos un poquitito de retraso la presentación de Coti, que queremos agradecerle a la gente también que lo entendió. Estuvimos un poquitito más de media hora que lo tuvimos que esperar por un retraso que él tuvo. Pero la verdad que la gente se quedó, esperó el momento para que toque él y la verdad que lo disfrutó muchísimo. Exacto. Teniendo en cuenta la propuesta de para el socio que podría ingresar, digamos, totalmente gratuito y la gente después de las 10:30 recién tenía que pagar, ¿ustedes consideran que bueno la mayor cantidad de gente entró en ese lapso de tiempo? Sí, la gente entró todas antes de las 10:30 de la noche. La idea nuestra era que entre temprano y bueno, pueda disfrutar también de la gastronomía, que a nosotros nos sirve. Pero la verdad que muy, muy, muy contento yo digo que en un 85% la gente entró antes de las 10:30 de la noche. Seguro. Bueno, el día domingo tuvieron que suspender, ¿esta fecha se va a reprogramar o directamente no la realizan? No, ya no tenemos más fecha como para reprogramarla. Lamentablemente todos los años siempre tenemos que renegar un poquitito con el tiempo, así que bueno, pero igualmente agradecerle a la gente la predisposición que tuvo. Y bueno, y la respuesta que tuvo con el club argentino, que la verdad que para nosotros es muy reconfortable ver el resultado que tuvimos el día sábado. No pudimos cerrarlo con el domingo, pero bueno, estamos muy, pero muy contentos por el resultado del domingo.